Y bueno, ¿cómo andaban las poblaciones? Vean, o sea, aquí están presentes, nada más puse 3, previo, 2 y 20 días, ¿sí? Hay productos de bajo toxicidad, el silicio, el NIN, las sales potásicas, aquí no es Burgolia, sino es una, es otro entomopatógeno, donde las poblaciones se incrementaron, ¿sí? Sin embargo, productos como el colpempirán, que iniciamos con 4, pues le bajamos prácticamente a 0, ¿sí? En un lapso de 20 días. La siguiente, por favor. Si lo tomamos esto en cuenta, la siguiente diapositiva, por favor. Si lo tomamos en cuanto a la mortalidad, tomando como punto inicial el premuestreo, vemos que algunas, el flupiridipurona, ¿sí?, que es el cibanto, pues a los 2 días me controlaba casi el 90%. Sin embargo, después declinó su efectividad. Mientras que los productos como el colfempirán y el ceatrinilprole mantuvieron una mortalidad a los 20 días superior al 80%. Mientras que los productos menos agresivos pues tuvieron una banda de entre los 40 a los 50 días de efecto de mortalidad. El espirotetramá, como les mencioné, iniciamos con una población baja y se mantuvo baja la población. Por eso es que la mortalidad aquí se ve pues prácticamente cero, pero fue por ese motivo. La siguiente. Ahora, de estos productos, la siguiente diapositiva, ¿qué tanto impactan en el enemigo natural más abundante que se presenta en el cítrico, que son las crisopas? Pues el tolfenpirán, vemos que sí afectó la presencia de las crisopas. Lo mismo que pues el cloranilprole, pues ahí anduvo a 4. En un estudio previo, hace 2 años, habíamos visto que el espirotetramat afectaba la presencia de crisopas hasta por 28 días. Si estos son productos amigables, digamos, imagínense lo que pasa con un dimetoato, una cipermetrina, una imidacloprida. Ahora, el efecto que tuvo a los 29 días en que se bajara la densidad de diaporinas, pues también se ve por el efecto del incremento de este enemigo natural, que es un excelente depredador, y también por el periodo de lluvias. Acuérdense que les dije que la prueba la hice el 9 de junio, a partir del 15 empezó a llover y no terminó de llover hasta el 5 de noviembre. Y de lluvias históricas aquí de 50 años, que manejamos una precipitación promedio en el Valle de Apatzingán de 600 milímetros, tuvimos este año pasado 1000 milímetros. Eso fue realmente la causa de que los limones estuvieran tan caros. ¿Por qué? Porque la antracnosis afectó severamente el amarre de la fruta. La siguiente, por favor. En cuanto a otros coccinélidos como Stetorus, Ola benignum, y hay el otro complejo de especies, podemos ver que también el tolfenpirán sí tuvo algún efecto. Esto hay que tomarlo con reservas también, porque si nosotros manejamos las arbences y no hacemos aplicaciones totales o dejamos este como un refugio, muchos de los insectos benéficos no van a ser controlados por una aplicación y eso porque eso representa un refugio. Ahora, yo les decía, a ver, aquí, bueno, que este estudio lo hicimos el 9 de junio. Sin embargo, hemos hecho más de 10 pruebas de efectividad biológica del 2019 a la fecha. Y una de estas que realizamos en abril, ¿qué fue lo que encontramos? La siguiente, por favor.
Aquí evaluamos el hachi-kashi, que es el torpedirán, el extracto de ajo, entre otros, el portal, que este es un excelente acaricida, hay que tomar en cuenta. Hace rato le hacían esa pregunta a Pati. El portal está principalmente, estos productos de Nichino están enfocados a cítricos, pero dado que aquí en el Valle de Apatzingán pues, se siembra también papaya, y uno de los principales problemas son la araña roja y el ácaro cristalino, vamos a hacer algunas cosas. Entonces, estos productos también mostraron una efectividad cuando la plaga estaba en su máxima densidad, que fue en el mes de finales de marzo y abril del año pasado. ¿Sí? La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora, debido a que con la presencia del 2006 de Diaforina City en la región, y decíamos que antes no se aplicaban, han pues, surgido otras plagas, como los ácaros, como los trits. En el 2010 tuvimos una alta presencia de mosca Prietelis citrus, que afectó alrededor de 15.000 hectáreas, y sobre todo en la época de temporal, donde aplicaron en esas huertas por barato el dimetuato. Entonces, por eso yo digo que en el país tenemos que modificar el enfoque del manejo del HLB y de diaforina de acuerdo a las condiciones. Y sobre todo, no recomendar por calendario, sino recomendar por premuestreo. Si hacemos un premuestreo, si conocemos umbrales, si conocemos la presencia de enemigos naturales y el ambiente o la precipitación, les aseguro que vamos a reducir hasta en un 30%, si no es que más, el número de aplicaciones. Eso ya lo hemos logrado en unas unidades de producción de 300 hectáreas del señor Luis Medina, donde en un lapso de 2 años ya no hemos aplicado. Y todo se lo lleva con control biológico y con el monitoreo. Y sobre todo, pues, que con la asistencia técnica, calificar. Aquí ya me estoy echando un poquito de flores. Pero es también, ya lo hemos transferido a la zona de Jalisco, donde en 20.000 hectáreas de limón persa, que tenían también alta presencia de trits, de daño de trits, hemos reducido del 100% de frutos dañados a menos del 20%, en un lapso de una o dos cosechas. Eso se puede hacer, y se puede hacer en otras partes del país. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Sí? Y aquí es donde venimos, o sea, en el 2016 todavía no sabíamos cuál era el agente causal que producía este tipo de frutos, que ya vimos que son arañas rojas y trits, cuando ya habían hecho como 30 aplicaciones. ¿Sí? Entonces, los trits es la plaga que menos se puede controlar con insecticidas químicos. ¿Por qué? Por su ciclo de vida complejo, que la mitad de ella se la pasa en el suelo, porque está en refugios, está en sépalos, y una aplicación muchas veces no llega a donde está realmente la plaga. Y lo que sí pasa es que está matando a sus enemigos. Ya vimos que productos como el espirotetramat o el mismo torpedirán pueden pueden afectar la presencia hasta por 20 o más días de esto. Imagínense azafate, que es un producto que vale 90 pesos o 98 pesos, un dimetuato que vale 150, y que desafortunadamente el productor siempre quiere lo más barato, pero que es lo más ineficiente y que a la larga les causa más problemas. Y sobre todo, el conflicto de intereses. O sea, mientras no haya técnicos capacitados que vayan y determinen bien en las huertas si se requiere o no una aplicación, y esto lo den los de las casas de insecticidas, donde ellos recetan desde el mostrador, pues los problemas entomológicos se van a seguir presentando. Hace rato me gustó mucho la presentación de Patty, porque yo estoy trabajando también arañas rojas, pero
Desafortunadamente los taxónomos ya son una especie en extinción, y en el caso de Tris, pues el doctor Johansen ya está un poco no tan activo como estaba antes, y eso dio a la pauta que en el 2016 personal del Comité de Sanidad Vegetal de Apatzingán, adscrito a la campaña, le mandaran muestras a un alumno, Jonathan Campero, ¿sí? En el Valle de Apatzingán era el Citotril citri. Cuando esta especie es del norte de México, del sur de Estados Unidos, ¿sí? Hubo otro muestreo, y donde se vio que realmente la especie que está presente en el Valle de Apatzingán era Frankiniella occidentalis y Frankiniella insularis. Del 100% de las muestras, el 60 o 70% corresponde a occidentalis. Posteriormente, con mi colega Esperanza Loera, tomó también muestras, identificó a occidentalis, a Lectotris, que es un tris depredador, y a Citotris persei, que es el tris que ataca al aguacate. Cuando uno le mandaba muestras al doctor Johansen, te mandaba con 20 especies. O sea, realmente, pues, sacaba, no sé, hasta de la manga, ¿no? Pero bueno, nos hace falta un buen taxónomo de tris, o sobre todo que el doctor Johansen, pues, esperemos que con la pandemia vuelva a ser el activo que antes era. La siguiente, por favor, ¿sí? Ahora, ya les decía que imagínense en Apatzingán con 6,000 unidades de calor, ¿sí? Ahorita estamos a 41 grados, 42 a la sombra, y unidades calor es lo que se completa en una generación. Aquí tenemos 6,000. Imagínense la cantidad de generaciones que hay. Ahora, los trits son como Jesús, ¿sí? Realmente en cualquier florecita, en cualquier arbense, van a estar ahí. Pero, contrariamente a lo que se pensaría, que las arbenses son el problema, no, es la solución. Porque ahí se van a ir los trits, pero ahí van a estar orios, van a estar fitoseidos, y van a estar una amplia cantidad de enemigos naturales. Entonces, es el concepto. Y muchas de las fotos que vi de los cítricos de ahí de Nuevo León, de Tamaulipas, me causó un poquito de escozor, que son huertas limpias, o sea, no hay arbences, ¿sí? Entonces, hay que cambiar ese concepto, hacerlo un poco más agroecológico.